Para lanzar el programa Acción en Comunidad del FOSI, su directora regional, Lisa Aravena, en conjunto con funcionarios de la institución y el equipo de Goalball Halcones del Norte, realizaron este martes un partido amistoso de la disciplina deportiva. Programa que tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad en familias de la región, activando sus capitales humanos, físicos y o sociales, transfiriendo herramientas para el trabajo colaborativo entre las familias. Bueno, hoy día nosotros lanzamos junto a los Halcones del Norte nuestro programa Acción en Comunidad, que tiene como objetivo este, lograr que las comunidades se integren, generen capital social, y qué mejor ejemplo que los Halcones del Norte, que han demostrado con ímpetu, con ganas, con persistencia, representarnos a nivel nacional de buena manera, y necesitaban un empujoncito, y para eso está el FOSI, para ese empujoncito. El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas no videntes o con deficiencia visual, en la que participan dos equipos de tres jugadores, y su juego se basa principalmente en que a través del sentido auditivo los jugadores detectan la trayectoria de la pelota, que en su interior lleva cascabeles que emiten sonido al mover el balón. A través de este deporte, el Club Deportivo Halcones del Norte fue parte del programa Acción en Comunidad, en donde además de fortalecer sus relaciones de equipo, lograron adquirir indumentaria con la que lograron participar del primer paranacional de la disciplina, además de protecciones personales y equipamiento para el campo de juego. Necesitábamos como club nuevo implementación, coderas, rodilleras y todo lo que es implementación para el club. Y por eso acudimos a FOSIS. FOSIS nos apoyó con el programa... ¿cómo se llama el plan? Acción en Comunidad. Acción en Comunidad. Para postulamos y en 6 meses ya teníamos todo lo que es implementación. ¿Contento con el aporte? Muy contento con el aporte, muy bueno el apoyo y nos sirvió para juntarlo más como equipo. A mí me gustó porque yo he estado con lo y hay mucho mejoración. Más equipo de las mujeres, más el hombre igual. Los hombres juegan muy excelente. El monto máximo por financiamiento de este programa es de hasta 2 millones de pesos, con una duración total de proyecto de 6 meses. Para los interesados en postular, las bases del concurso estarán disponibles hasta el próximo 15 de junio en la página web del FOSIS, www.fosis.cl.